Hola amigos, bienvenidos a su canal Escocia en Español. Hoy traigo para ustedes un video que voy a dividir en tres partes aproximadamente porque su historia es muy larga y no quiero aburrirlos, pero está precioso. Se trata sobre el castillo Eilín Donan o Isla Donan, así que les sugiero quédense hasta el final. Y no se olviden suscribirse, darle like al video, compartir entre sus amigos, familiares y fanáticos de este hermoso país, así como activar las campanitas de notificación para que les lleguen todas las notificaciones sobre nuestros videos tan interesantes sobre Escocia, su historia y sus hermosos lugares. Así que sin más por el momento, comenzamos. El nombre de Eilín Donan o Isla de Donan probablemente se llame así por el santo irlandés del siglo VI, el obispo Donan, que llegó a Escocia alrededor del año 580 después de Cristo. Hay varias iglesias dedicadas a Donan en la zona y es probable que formara una pequeña célula o una comunidad en la isla a finales del siglo VII. La primera estructura fortificada no se construyó en la isla hasta principios del siglo XIII como medida defensiva, protegiendo las tierras de Quintil contra los vikingos que asaltaron, se asentaron y controlaban gran parte del norte de Escocia y las islas occidentales entre el año 800 y 1266. Desde mediados del siglo XIII, esta área era el reino del mar, bastante separado del señor de las islas, donde el mar era la carretera principal y el poder de los jefes de los clanes enemistados se contaban por el número de hombres y galeras, o birlings, en su desecho. Eilín Donan ofreció la posición defensiva perfecta. A lo largo de los siglos, el castillo en sí se ha expandido y contraído en tamaño. El castillo medieval fue probablemente el más grande, con torres y un muro cortina que abarcaba casi toda la isla. El torreón principal se encontraba en el punto más alto de la isla. Hacia fines ya del siglo XIV, el área del castillo se redujo aproximadamente una quinta parte de su tamaño original, y aunque la razón todavía no está clara, probablemente se relacione con la cantidad de hombres necesarios para defender la estructura. En el siglo XVI se añadió un horwork a la pared, este para ofrecer una plataforma de tiro para los cañones recién introducidos, lo cual fue una gran estrategia de los escoceses y de los clanes. Eilín Donan también desempeñó un papel en los levantamientos jacobitas de los siglos XVII y XVIII que finalmente culminaron con la destrucción del castillo, tristemente. En próximos videos les traemos los levantamientos jacobitas porque son muy importantes para contar la historia de Escocia y cómo es que ahora forma parte del Reino Unido. Así que no se pierdan nuestros próximos videos donde les explicaremos qué son los jacobitas o qué es el jacobismo. Retomando, en 1719 el castillo estaba guarnecido por solo 46 soldados españoles que apoyaban a los jacobitas. Habían establecido un almacén de pólvora y estaban esperando la entrega de armas y cañones de España. El gobierno inglés se enteró desafortunadamente de este levantamiento previsto y envió tres fragatas fuertemente armadas, de Worcester y de Enterprise, para sofocar los asuntos. El bombardeo del castillo, para que se den una idea, duró 3 días. Aunque tuvo un éxito limitado hasta eso, debido a la enormidad de los muros del castillo, que en algunos lugares tienen hasta 14 pies de espesor.
o sea que son muy gruesos. Finalmente, el capitán Herderman de Enterprise envió a sus hombres a tierra y abrumó a los defensores españoles. Tras la rendición, las tropas gubernamentales descubrieron el cargador de 343 barriles de pólvora que luego se utilizaron para volar lo que había quedado del bombardeo. Durante la mayor parte de 200 años, las ruinas de Eileen Donan permanecieron descuidadas, abandonadas y expuestas a la intemperie hasta que el teniente coronel John McCrae Hillstrap compró la isla en 1911, junto con su encargado de obras, Marcae de Farquhar. Dedicó los próximos 20 años de su vida a la gloria del castillo, y este fue reconstruido de acuerdo con la planta superviviente de fases anteriores y se completó formalmente en julio de 1932. Hasta aquí este hermoso video sobre este castillo. Traeremos más videos sobre este castillo porque tiene una historia impresionante. Y además tenemos que contarles cómo visitarlo, en dónde, qué horarios, todo sobre este hermoso castillo para que no se lo pierdan si andan por Escocia o si tienen planeado visitar este hermoso país. Así que muchas gracias por ver este video hasta el final. No se olviden, nuevamente les recuerdo, suscribirse al canal, darle like, compartir y activar la campanita de las notificaciones. Y hasta la próxima.